I'm sorry to bring you out here so late today. Uh, but this session, uh, this hearing, uh, is on the situation of judicial independence in Ecuador. <coughs> and with me, I have Commissioner uh, James Cavallaro, who is also the rapporteur for persons deprived of liberty. Um, I also have with me, oh, I also have with me <laughs> a special rapporteur, Edison Lanza. Welcome. I think this is the first hearing he's been with me um, for for this session our new rapporteur on freedom of expression. Um, I also have with me the Executive Secretary of the Commission, Emilio Alvarez, at uh, his casa, and the attorney who, Ching Little Ching, yeah. Lady Ching is with us. She doesn't have a button as well. Um, who works with the <laughs> Ecuador? I was about to ask which other countries, but I think it's sufficient to say she works with Ecuador. Uh, so. Once again, let me announce with regret that the state of Ecuador will not be attending uh, this particular hearing this evening. Uh, we are very uh, distressed. I don't think that's too strong a word to say that uh, we don't have the state with us because we do believe it is extremely important for the development of human rights. That the state sits together with members of civil society and the Commission in an attempt to develop human rights in the region and the particular country concerned. We do hope that in the future, the uh, illustrious state of Ecuador will, in fact, uh, attend uh, other hearings that we will hold. But nevertheless, we will continue with our work, which is to gather information and to ensure that uh, the state is appraised of these situations. As you know, these hearings are beamed live. I'm not sure if the word beamed is still used, but it's been transmitted, I think is probably the right word, uh, being live on the internet, so it's accessible to all. Since we don't have the state with us, I will give you a little more time than usual. So instead of twenty minutes, I will give you half an hour, thirty minutes to make your presentations, and then we'll have the usual comments and questions. Uh, with the petitioners, I'm going to give you. I am informed that I have four separate groups of petitioners. I hope that's accurate. So what I would do, I would give each of you seven point point. Five is it point four minutes each? Uh, point, four a uh, seven seven uh half -huh, seven seven point five minutes each um, to me precise in the following order. So first we'll have uh, observatorio de derechos y justicia de Ecuador. So you will go first, please. And then we'll have the point. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. And then we will have the Federación Nacional de Abogados del Ecuador. And finally, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. So that would be the order, and you would each have 7.5 minutes to make your presentations. Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. So could you please begin? Observatorio de Derechos Justicia de Ecuador. Gracias, señora presidenta, gracias, señores comisionados. Mi nombre es Enrique Herrería, director ejecutivo del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador. Hemos presentado conjuntamente con el doctor Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, nuestro pedido de audiencia. Lo hemos presentado únicamente estos dos organismos, Observatorio de Derechos y Justicia y Universidad Católica de la Ciudad de Quito. Por eh, lo breve del tiempo que nos ha sido concedido, voy a intentar sintetizar cronológicamente lo que ocurre con la justicia ecuatoriana. Entre los años 2005 y 2006, en el Ecuador se llevó adelante un proceso de selección de magistrados para la Corte Nacional de Justicia, en aquel tiempo se llamaba Corte Suprema de Justicia, y bajo eh, la veduría del doctor Leandro Despuy de la Comunidad Andina de Naciones y de delegados de la Unión Europea, se hizo un procedimiento de concurso de méritos y oposición en el cual resultaron seleccionados 31 juristas ecuatorianos sin tacha, de enorme prestigio y conocimiento. Esta selección de magistrados se pretendía que sea de carácter vitalicia y fueron suspendidos en esta, este periodo de vitalicio en el año 2011. El señor presidente de la República del Ecuador llevó adelante una consulta popular que permitió que una comisión ad hoc, nombrada por el propio presidente de la República de vertientes subordinadas a él, designe una nueva Corte Nacional de Justicia que al mismo tiempo estaba siendo monitoreada por una veeduría internacional liderada por el ex juez español Baltasar Garzón que en las conclusiones yo les presentaría a ustedes el informe correspondiente, las conclusiones finales en el mes de diciembre del año 2012 determinó que el concurso no tenía la transparencia y que se habían seleccionado como jueces a personas que no tenían la idoneidad en muchos de los casos. Pero al mismo tiempo también se pasó de inmediato a designar un Consejo Nacional de la Judicatura, que actualmente está en funciones, que está integrado absolutamente por ex-altos funcionarios del gobierno del presidente Rafael Correa, entre los cuales se destaca a su presidente, el doctor Gustavo Yalc, que fue secretario privado del presidente de la República. Ese organismo de selección... Y también de destitución de los magistrados del Ecuador no tienen la idoneidad por falta de imparcialidad política para tener el control y permitir la destitución de los magistrados que no se ajustan a los sesgos políticos que se presenten en las sentencias que tienen obviamente algún matiz de orden político por parte del gobierno nacional. Y también les quería señalar, antes de que se me acabe el tiempo, que me permitan leer de manera sucinta. Las peticiones que vamos a presentar al respecto. Señora Presidenta, con su venia, si me permite, para finalizar, los permitimos, tanto el Observatorio de Derechos como la Universidad Católica de Quito solicitar lo siguiente: establecer fecha definitiva para una visita en loco de la Comisión Ecuador. Para que se pueda establecer el estado del sistema de justicia ecuatoriano y la abierta intromisión del poder político en las atribuciones privativas de jueces y tribunales. Dos realizada la visita en loco elaborar el correspondiente informe sobre la falta de independencia del sistema de justicia ecuatoriano formulando recomendaciones al Estado para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución ecuatoriana en el artículo 168 y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que garantizan la independencia de los operadores de justicia tres recomendar al Estado ecuatoriano la derogatoria de la frase error inexcusable establecida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cuatro, Recomendar al Estado ecuatoriano la depuración de la Corte Nacional de Justicia de acuerdo a la establecido en el informe final de diciembre de 2012 de la veeduría internacional que objetó la designación de jueces, y por último, recomendar al Estado ecuatoriano la sustitución de todos los miembros del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señores comisionados, en Ecuador, lamentablemente, el Consejo de la Judicatura aplica la suspensión y la destitución de jueces de manera discrecional. Esto es de forma arbitraria, convirtiendo tales sanciones disciplinarias en instrumentos de presión y sumisión a los operadores de justicia y en mecanismos para amedrentar a los jueces en general. Las causas más frecuentes de procesamiento y sanción de jueces que se invocan en las resoluciones del Consejo de la Judicatura son el error inexcusable y la falta de fundamentación en la resolución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las normas legales vagas o ambiguas que otorgan facultades discrecionales muy amplias a las autoridades son incompatibles con la Convención Americana porque pueden sustentar potenciales actos de arbitrariedad. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que este tipo de causales generan incertidumbre y falta de previsibilidad y son contrarias al principio de legalidad. En el informe de la veeduría internacional conformada por el gobierno del Ecuador se determina que la causa está sujeta a interpretaciones y constituye una injerencia en la autonomía de la actuación de los jueces y en su libertad de interpretación. Su uso puede enmascarar acciones disciplinarias que suponen auténticas revisiones jurisdiccionales. En el caso APSIS, Barbera y otros versus Venezuela, la Corte ha ilustrado que el error inexcusable es aquel que no fue, puede justificarse por criterios jurídicos razonables. Y además ha señalado que se trata de un concepto jurídico indeterminado, indefinido, por lo que se requiere en cada asunto particular ponderar la actitud del juez normal y, de acuerdo a ello y a las características propias de la cultura jurídica del país, establecer el carácter inexcusable de la actuación del funcionario. Las cifras tomadas del informe de Luis Pázara son: en el Ecuador, entre julio del 2011 y enero del 2013, el Consejo de Transición instauró un total de 1.600 procesos disciplinarios contra jueces. Esta cifra superó en 334 a los 1.273 procesos disciplinarios contra jueces planteados en los tres años anteriores. De estos 1.607, 244 terminaron con la destitución de los jueces y de esos 244, en 132 se invocó como causa de destitución el error inexcusable. La mayoría de jueces destituidos eran funcionarios de carrera. Entre enero y noviembre del 2013, el Consejo de la Judicatura, en su actual composición, inició ciento, 455 procesos disciplinarios, de los cuales 136 concluyeron con la destitución de los jueces y de esos 136, 88 fueron por la misma causa. La mayoría de estos procesos, además, se iniciaron por denuncia formulada por un funcionario del gobierno. Ahora bien, en el Código de la Función Judicial se prescribe como una de las facultades correctivas de los jueces declarar en las sentencias y providencias respectivas el error inexcusable de servidores judiciales y comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones. Es decir, para que el Consejo pueda instaurar un proceso disciplinario por error inexcusable es necesario que un juez en derecho lo declare previamente y luego lo comunique al Consejo. Dado que este error es de naturaleza jurisdiccional y no administrativa, lo lógico es que sea otro juez con potestad jurisdiccional quien determine la comisión del error descontable. Si se trata de un asunto jurisdiccional, no cabe que quien lo resuelva no sea abogado. La constitución del Ecuador no exige que todos los miembros del Consejo deban ser profesionales de derecho, por eso resulta paradójico que en el Ecuador un ingeniero civil juzgue el error inexcusable de un juez. También esta interpretación se sustenta en que no se puede admitir al trámite de la queja o la denuncia si en ella se impugnare criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de prueba y otros elementos netamente jurisdiccionales. La Comisión de Derechos Humanos ha puntualizado sobre este aspecto que está prohibido en el derecho internacional establecer como causal disciplinaria actuaciones relacionadas con el juicio o criterio que se rodeen los operadores de justicia en alguna resolución. Concluyo mi eh, intervención con lo que decía la presidenta. Por parte de la Academia existe el criterio de fortalecer los derechos humanos y por eso pedimos que la Comisión haga un seguimiento de los derechos humanos en relación con la independencia y la situación judicial del país y asimismo que haga el seguimiento al cumplimiento del deber estatal de no eh, tomar retaliaciones en contra de los apoderados que estamos interviniendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, uno de los abogados de los 10 de Luluncoto, uno de los abogados de la profesora Mary Zamora, de los 12 del Central Técnico y últimamente de los niños que fueron torturados del Colegio Mejía en la última protesta contra el alza de tarifas del transporte público en el país. La pregunta central para nosotros como Federación de Abogados es: ¿existe independencia judicial en el Ecuador? Vamos a decir que no respecto de amparados en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. En mayo del 2011, el presidente Correa convocó una consulta popular para reformar la constitución de, de la República. En lo principal, lo que buscaba en la pregunta 4 de esa consulta era que se cambie la conformación del Consejo de la Judicatura para que éste se integre por un representante del Poder Ejecutivo, otro representante del Poder Legislativo y un tercer representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido por Marcela Miranda, quien era una de las asesoras de Ricardo Patiño, su canciller. En la praxis, ese Consejo de la Judicatura estaba integrado solamente por representantes del Poder Ejecutivo. Fue ese Consejo de la Judicatura el que terminó destituyendo a más de 244 jueces bajo el fundamento del error inexcusable, sin dar ninguna motivación al respecto. Vamos un poco más adelante quienes conforman las comisiones ciudadanas de selección para elegir a la corte constitucional en el ecuador quienes conforman la, las comisiones de selección supuestamente ciudadanas para elegir al fiscal general y a los jueces de la propia corte nacional una comisión ciudadana debería estar integrada por un representante de los estudiantes de los jubilados de los padres de familia desempleados pero no en el ecuador esas comisiones ciudadanas de selección están integradas por un representante del poder ejecutivo. Por otro representante del Poder Legislativo, que en la praxis es el propio presidente de la República, quien maneja el Poder Legislativo como quiere, y otro representante del Poder de Transparencia y Control Social. ¿Qué ha sucedido? Les rogamos que ustedes, amparados en el artículo 42 del de la Convención Americana y en el artículo 58 de su reglamento, investiguen lo que pasa en el país y hagan un informe respecto de la independencia judicial en el Ecuador. ¿Qué ha sucedido? El actual presidente del Consejo de la Judicatura es nada más y nada menos que Gustavo Yal, ex ministro de Justicia del propio gobierno de Correa, ex ministro del Interior del gobierno de Rafael Correa y además su secretario particular. Este señor, desde la cuenta de Twitter oficial del Consejo de la Judicatura, lanza frases como hay que seguir persiguiendo a los culpables del intento de magnicidio del presidente de la República. Algo realmente escalofriante, realmente aberrante. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros? Como abogados defensores de las personas acusadas de este imaginario intento de magnicidio de tener igualdad de armas en las cortes ecuatorianas, ninguna. Cuando el propio presidente de la judicatura termina diciendo eso públicamente en una cuenta de una red social. ¿Quién termina eligiendo a los jueces de la Corte Constitucional? La presidenta de la comisión que lo seleccionó es nada más y nada menos que Pamela Martínez. Ustedes revisan el retributivo de, de funcionarios de, de sueldos de la presidencia de la República y esta mujer aparece como secretaria del despacho presidencial. Quien además integraba esa comisión para seleccionar a los jueces de la Corte Constitucional? Un organismo que debería maximizar los derechos del ser humano concreto para minimizar los abusos del correísmo, para minimizar los abusos del Estado. Otro ministro de justicia del mismo régimen, Néstor Arbito, donde además encontramos a Néstor Arbito en el propio Consejo de la Judicatura actual. Forma parte de ese Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha sucedido con esa Corte Constitucional? Esa Corte, señores, que lo sepan ustedes, falló en contra de los maestros jubilados que todavía no pueden cobrar sus pensiones jubilares. P más de 300 ya han perdido la vida. Falló en contra de los campesinos, de los indígenas que defienden el agua y la vida. Y últimamente revocó un fallo de la Corte Nacional que confirmaba la inocencia de más de siete personas acusadas de terrorismo por el gobierno ecuatoriano. Revocó el fallo, la confirmación de inocencia, ante una acción de tutela presentada por la Fiscalía del Estado. En esa medida, nosotros creemos que en el Ecuador no existe el más remoto atisbo de independencia judicial y le rogamos a ustedes que intervengan. Sobre los, el tema de los días de Luluncoto, Meri Zamora y otros más, va a intervenir el doctor Juan Bisueta, que también es de la Federación de Abogados del Ecuador. Gracias, señora presidenta, señores comisionados. En el Ecuador existen más de 200 luchadores sociales que están sometidos a procesos judiciales, cerca de 50 de ellos ya han recibido sentencia en el Ecuador. Por cuestiones de tiempo, solo me referiré a cuatro casos en particular. Primero, el de los 10 de Luluncoto. El día 3 de marzo del 2012, 10 ciudadanos que se encontraban en la zona sur de la capital de la República del Ecuador eh, en forma, reunidos en forma pacífica. La reunión eh, se desarrolló en vísperas de una gran marcha indígena a favor del agua. 50 policías allanan el sitio. Y en lugar de trasladarlos de manera inmediata ante una autoridad judicial, los mantuvieron ahí durante siete horas sometidos a trazos degradantes e inhumanos, sin siquiera respetar la condición de una mujer embarazada que se encontraba entre las detenidas. Durante ese tiempo, la policía, pese a toda la revisión que efectuaron en el lugar, no encontraron ni un solo medio probatorio que los relacione con un ilícito. Pese a ello, la Fiscalía decidió iniciarles un proceso por todo el capítulo que incluía 54 delitos contra la seguridad del Estado. Sin prueba alguna, se los mantuvo detenidos por más de un año, producto de las presiones que se ejercieron desde la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, que exigían la condena de ellos como terroristas. Un segundo caso, el caso de la profesora Mary Zamora. El 30 de septiembre del 2010, se desarrolla una protesta social generada por el anuncio de una nueva ley que restringía los derechos desde los sectores de la policía. En este marco, la profesora Mary Zamora, que ejercía la presidencia de la Unión Nacional de Educadores, fue invitada por un colegio público con un mes de anticipación para participar de un proceso interno de rendición de cuentas. Se trasladó desde su ciudad natal hasta Guayaquil y al llegar al mencionado colegio constató que las actividades se encontraban suspendidas, por lo que decidió retirarse. Luego de ello... Sin um, may I just interrupt you one minute, just to re recall that we, we don't want to talk about specific details about any matters that are before the commission. Just just be a little um, careful about that. No details about any petitions that are before the commission. Okay, I just thought it would be important to remind everyone about that. Yes, thank you. Bien. Eh, El tema entonces central es que en este caso de la profesora Mary Zamora, luego de que la Corte Nacional, porque estamos hablando de falta de independencia de la justicia en el Ecuador, Luego de que la profesora Mary Zamora re recibe una declaratoria de confirmación de su estado de inocencia, finalmente el fiscal general del Estado, frente al reproche que hace el presidente de la República respecto a la decisión judicial, decide acudir ante la Corte Constitucional al señalar de que se habrían cometido delitos constitucionales, en la creencia de que esos delitos los comete el ciudadano contra el Estado y no el Estado contra el ciudadano. Un último caso, eh, que es el que realmente eh, eh, es un hecho que ha hecho eh, noticia en el Ecuador, es el caso de los estudiantes de un colegio secundario denominado el Colegio Mejía. En este caso eh, se han mencionado justamente el hecho de que fueron detenidos cerca de 300 estudiantes y dentro de los 300 estudiantes, luego de ello, se establecen que las declaraciones que dan los padres de familia de estos niños finalmente señalan de que fueron torturados en el momento de su detención. Esa detención que se realiza, se realiza, que luego de ello, al recobrar la libertad, estos jóvenes, estos niños, dan cuenta de que fueron sometidos incluso con electricidad en su cuerpo. De cuenta de ello, eh, eh, existe justamente respecto a la violación de los derechos humanos de estos jóvenes que hacen referencia, existen las evidencias, tanto de los reportes del Ministerio de Salud de la República del Ecuador como un informe de la, del, de la Cruz Roja del Ecuador, lo que de una u otra manera establece justamente la razón en ese sentido. En todo caso, los casos que nosotros estamos exponiendo y que se encuentran ya en, en manos, y que no voy a mencionarlos ya por la recomendación que nos hace de parte de la Presidencia, le pedimos en todo caso a la Comisión que, al amparo de lo señalado en el artículo 42 de la Convención y el artículo 58 de su reglamento, investiguen cabalmente lo denunciado y emitan un informe sobre la situación de la independencia judicial en el Ecuador y su relación con los derechos humanos en nuestro país, seriamente lesionados. Por la ausencia de tutela efectiva del coto vedado. Muchas gracias. Señora Presidenta, señores comisionados, eh, mi nombre es Pablo Arrobo, presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Loja, encargado de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Bueno, la independencia de la función judicial no solamente la tenemos que observar desde la justicia ordinaria, sino también. A, apreciarla desde la justicia constitucional, es decir, el papel que cumple la Corte Constitucional como máximo elemento organizacional garantista de los derechos humanos. Al efecto, yo quiero poner hincapié ante esta comisión. Los abogados del Ecuador reunidos en sus correspondientes colegios han presentado... El 6 de mayo del año 2009, una demanda de inconstitucionalidad parcial frente al Código Orgánico de la Función Judicial en el instante en el que pretende sancionar a los abogados en libre ejercicio de su profesión hasta con seis meses de imposibilidad para el ejercicio de su profesión. Corroboro lo que ha mencionado el señor decano de la Facultad de, de la Universidad Católica de Quito, no solamente es el enfoque de la sanción al funcionario judicial, sino que también el Consejo Nacional de la Judicatura, por el solo hecho de ser organismo supervisor, administrador y vigilante de la función judicial, se arroga funciones y ahora pretende sancionar a los abogados en libre ejercicio de la profesión, tal cual fueran empleados administrativos del entorno judicial. Frente Frente a ello, la petición concreta a esta comisión es que adoptando las medidas cautelares que le faculta su estatuto jurídico, se encargue de apreciar que esta corte constitucional, ya por el lapso superior a cinco años, no ha sido capaz de resolver la pretensión de inconstitucionalidad planteada por los abogados en libre ejercicio del ecuador, suscrita por ocho colegios profesionales de, la provincia, de las provincias del ecuador, a la cual se ha adherido el ilustre colegio de abogados del log. la estrategia, no pensemos que sea la misma, pero sin embargo, lo que se ha querido todo este tiempo es mantener sin posibilidad de resolver la fase interna para evitar, precisamente, nuestra presencia en esta comisión y que podamos con el auxilio de ustedes, con el amparo de ustedes hacia el patrocinio profesional de libre ejercicio de la abogacía se pueda resolver. Y en concreto solicitamos con nuestra pretensión que sean derogados los artículos 118 numeral 13 del artículo 130, numerales 2 4 del artículo 131, artículo 148, 324 al 27, 329, 335 al 340. Me, you a 340. Translate por el el tiempo. Tiempo. Oh, ok gracias correcto artículo 118 numeral 13 del artículo 130 numerales 2 y 4 del artículo 131 el artículo 148 el numeral 3 del artículo 324 artículo 325 326 327

de la disposición derogatoria reformatoria décimo. Estas normas, que forman parte del Código Orgánico de la Función Judicial, sancionan a los abogados en libre ejercicio de la profesión. Producto de la falta de respuesta de la Corte Constitucional, ya el Consejo Nacional de la Judicatura, escúchese bien señores comisionados, han emitido ya un arbitrario, inconstitucional reglamento disciplinario para sancionar a las abogadas y abogados en libre ejercicio de la profesión. Y ahí pesa, como espada de Damocles, tal cual ejerce un, un patrocinio de persona que no guarde coherencia con una tesis oficial, la posibilidad de imponerle una sanción de suspensión en su ejercicio de la profesión hasta por el lapso de seis meses. Eso abiertamente vulnera la Convención Interamericana de Derechos Humanos de manera puntual en la parte relativa al derecho al trabajo. Y, y para finalizar. Ese mismo reglamento disciplinario no guarda una, una teoría normativa en el tema de la prescripción para el ejercicio de la facultad que se le confiere a los directores provinciales y en su caso máximo al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Pedimos un auxilio como abogados en libre ejercicio que esta comisión interamericana se sensibilice de este actuar eh, imponente que se está generando por parte del Consejo de la Judicatura y este desdén que se ha originado por parte de la... Constitucional para que en efecto se libere el ejercicio de la profesión y se lo pueda cumplir conforme al marco nacional e internacional del cual Ecuador es país suscriptor. Muchas gracias, señores comisionados. En primer lugar, quisiera agradecer a la señora presidenta, a los comisionados presentes, a los otros participantes de la audiencia. Mi nombre es Ignacio bulén soy eh, presidente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Hemos llevado varios casos relativos a independencia judicial y libertad de expresión en Ecuador, pero no me referiré a ellos, sino que el objetivo de mi intervención es mostrar los patrones sistemáticos que afectan a la independencia judicial en Ecuador y a la vez evidenciar cómo la ausencia de esta independencia golpea fuertemente en los otros pilares del Estado de Derecho, a saber, la libertad de expresión y el respeto a la disidencia política. La importancia del Estado de Derecho ha sido eh, resaltada por la Comisión Interamericana al menos desde 1977. Y la Comisión viene vinculando de manera consistente el goce de los derechos humanos a la supervivencia del Estado de Derecho. En este sentido, son tres pilares muy importantes: la justicia, la independencia judicial, la libertad de expresión y el respeto por la disidencia y las minorías políticas. El sistema interamericano es coherente en este sentido. Eh, y en repetidos casos, la Corte y la Comisión han mencionado que es necesario dejar competir a las fuerzas políticas y que el terreno de juego en el que se desenvuelve esta competencia esté nivelado. No solo se puede favorecer al gobierno. Ahora bien, en estos tres pilares la independencia judicial funciona como un cerrojo institucional. Es decir, la independencia judicial permite que la libertad de expresión florezca y permite que las disidencias políticas se expresen libremente y hagan valer sus derechos. Ante la ausencia de independencia judicial en Ecuador, el problema que tenemos se refleja en una mínima libertad de expresión y una persecución a la disidencia política. Quiero entonces Presentar tres patrones que nosotros vemos como sistemáticos del problema. El primer patrón es que el Poder Judicial actúa como un brazo del gobierno para silenciar las voces políticas críticas. Los casos son innumerables, solo voy a resaltar, aunque no, me voy a, no lo voy a explicitar, pues es, está pendiente de trámite, el caso del asambleísta Jiménez junto a Villavicencio y Figueroa. Si sí quisiera eh, hacer notar el patrón que se da en estos casos. Usualmente hay una denuncia política por parte de un miembro de la, de la oposición o de la disidencia que es replicado por el presidente o por algún funcionario, algún alto funcionario, públicamente, ya sea en el Enlace Ciudadano o ya sea en eh, Twitter, por ejemplo. Inmediatamente después de esta réplica aparece una justicia supuestamente independiente a hacerse cargo de perseguir a quien denunció en primer lugar. Es decir, ¿qué es lo que vemos? Acusaciones de índole político por parte de una disidencia política pacífica, el gobierno las elimina a través del derecho penal aplicado por una justicia que siempre responde a sus deseos. Y así tenemos, por ejemplo, la condena a... El asambleísta Jiménez, a Vicencio y a Figueroa, por nombrar un caso. Segundo patrón, el Poder Judicial como brazo ejecutor del gobierno para callar a la prensa crítica. Desde el inicio del gobierno del presidente Correa, la prensa independiente fue restringida. La falta de independencia de la justicia fue precisamente lo que permitió que estos ataques a la, a la prensa prosperaran. Tenemos. Casos como el del universo, en el cual lo más sagrado para la libertad de expresión, que es eh, una columna de opinión, eh, fue condenada a través del uso del derecho penal. O casos como eh, el de los hermanos Isaías, en los cuales se incautaron los medios por una orden administrativa sin posibilidad de defensa. O casos en los que se ha obligado hasta un car caricaturista a rectificarse. Como consecuencia de eso se da el tercer patrón que es eh, la justicia del todo, vale. Esto es, cuando los jueces, amparados en la impunidad que les da eh, favorecer siempre al gobierno, utilizan su investidura para trabajar en sus rencores o rencillas personales. Por ejemplo, y no me voy a extender en esto, es el caso del exalcalde Gualaseo Marco Marcota. En definitiva podemos ver los eslabones de una cadena. La justicia suele perseguir a quien el gobierno marca en público. Los casos son varios. Isaías, el universo, Bonil, Villavicencio, Tapia. ¿Quién es el próximo? Pues si hay que hacer pronósticos, el próximo que denuncie públicamente la corrupción. Quiero dar tres conclusiones y una petición. Primera conclusión. Lo cierto es que hay una manipulación del poder de la justicia por parte del poder, en los casos políticamente trascendentes. En estos casos la justicia funciona como un brazo largo del gobierno. No hay caso sensible en el que la justicia haya fallado en contra de los intereses del gobierno. Segunda conclusión, el discurso político consiste en estigmatizar a los disidentes, ya sea de la prensa, de la oposición política o de la sociedad civil. En este sentido, queremos, y hago la petición, queremos pedir a la Comisión, a través de la Relatoría sobre Defensores y Defensoras, que considere la posibilidad de incorporar el caso de periodistas y políticos perseguidos por la justicia como defensores de derechos humanos, pues en última instancia son defensores del Estado de Derecho y así de esta manera defienden todos los derechos humanos. Tercera conclusión y cierro. ¿Cuál es el objetivo? Pues básicamente a través de los jueces adictos. A la, prensa, a la prensa independiente callarla y a la disidencia quitarle sus derechos políticos. ¿Cómo? A través de la justicia que acalla, amenaza, encarcela y exilia. Muchas gracias. Muchas well, we gracias. Bueno, ahora estamos conectados por el presidente de la Comisión, el uh, comisionado José de Jesús Orozco. Who actually is also the rapporteur for the rights of uh, human rights defenders, and I know you directed a spe special question at that point. So perhaps we can start with him for his observations and questions. Okay. Gracias, Presidenta. Eh, eh, expreso mi también mi agradecimiento a, a los representantes de las organizaciones peticionarias por su, la presentación. de este eh, preocupante tema de la uh, situación de la independencia judicial en el Ecuador, eh, no sin antes ofrecer una disculpa que me incorporé eh, eh, unos minutos después de haber iniciado debido a que estaba atendiendo otra uh, eh, eh, audiencia en, en el panel eh, 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 que simultáneamente se lleva a cabo. Pero les aprecio mucho la información. También, de hecho, eh, teníamos eh, en la Comisión Interamericana, habíamos eh, eh, hemos dado seguimiento a la, la situación del poder judicial. De hecho, también tenemos presente lo que eh, un informe que rindió la Abeduría Internacional y que es coincidente con alguna de la información que nos eh, proporcionan. En particular, yo les eh, consultaría si eh, eh, lo relativo de, 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 esta, de este cúmulo de eh, funcionarios judiciales que eh, eh, fueron des, han sido sancionados, varios de ellos destituidos bajo la figura del, del error inexcusable y que entonces eh, eh, la, la pregunta sería si... Eh, es con motivo de alguna decisión judicial que eh, se llega a llegó a determinar por el Consejo de la Judicatura de Transición el, eh, eh, esta sanción y que si eh, eh, en determinado momento eh, eh, que tanto estuvo motivada sé que son casos específicos pero quiero que me brinden información y si acaso también contra esa decisión del Consejo de la Judicatura en Transición hubo la posibilidad de interponer algún recurso ante alguna otra instancia uh, judicial interna. Y si tienen información acerca de esta situación. Nos brindan algunos datos de, 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 de funcionarios judiciales sancionados. Eh, eh, yo quisiera que después me lo, lo precisaran en su oportunidad, lo, lo más, eh, 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 la, la información oficial, eh, eh, si existe y que pudieran ustedes brindarnos sobre el particular porque quizás es debido al periodo que abarca entre un antecedente que tiene la Comisión Interamericana, que fue el resultado de esta dictamen de la Obeduría Internacional, pero también con lo que ahora nos brindan y poder tener información consistente. Pero entonces sería de la mayor importancia saber si hubo o, o, o algún recurso que este, eh, eh, al alcance de… De, las de los funcionarios judiciales que hubieran sido sancionados y si el mismo desde su perspectiva eh, eh, es, eh, se considera efectivo, verdad. Este hay otro aspecto que también eh, eh, se ha mencionado sobre si no es directamente poder judicial sino pero por lo por lo por que vocación. se refiere a, la, a las pos a las atribuciones para suspender del ejercicio de la profesión abogados hasta por seis eh, meses eh, señalan eh, eh, si nos pudieran brindar información más específica sobre el particular pero también si eh, cuentan con información de que a, haya habido algún caso en que esto haya ocurrido así y si también habría medios internos que pudieran Impugnar. Para la Comisión Interamericana, como es de su conocimiento, eh, eh, es de, de la mayor importancia este tema de la función judicial en todos y cada uno de los países de la región. Eh, aprobó eh, el, el Pleno de la Comisión Interamericana en diciembre de 2013 un eh, informe sobre las garantías para la independencia de operadoras y operadores de justicia y. Precisamente le hemos dado un, una... Eh, eh, una eh, 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 se ofrece un panorama sobre la situación prevaleciente en la región, incluyendo el Ecuador, pero se adelantan algunos de los estándares interamericanos para garantizar la independencia judicial, dado el, el, el rol fundamental que desempeña la judicatura para la salvaguarda del resto de los derechos humanos, de ahí que también eh, a, a, a agradeceremos eh, la información que ustedes se sirvan brindar a la Comisión Interamericana en los aspectos que ustedes estimen que eh, 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 no sea adecua o algunas disposiciones marco normativo o prácticas que no se ajusten a los estándares interamericanos que ahí están plasmados en este informe.

no es una audiencia para hablar de casos concretos, pero sí me gustaría eh, alguna información sobre la aprobación y entrada en vigencia de la ley de, de medios de comunicación en, en ecuador. Eh, y ya que ustedes han hablado de la vinculación entre eh, independencia judicial y vigencia de la libertad de expresión, bueno, cuál ha sido un poco la aplicación de esta ley. si ustedes tienen alguna información, al respecto, qué repercusión ha tenido en, en la libertad de expresión y cómo ha garantizado o no el poder judicial, este, digamos la, las instancias de, de impugnación correspondiente este, ante, eh, digamos, eventuales eh, afectados por esta ley, que sabemos que, que los ha habido, por la información que ha recibido la relatoría. Gracias. Uh, thank you. we are getting close to the time, so just briefly, uh, i want to endorse what my colleague has said about the uh, freedom uh, and independence of judiciary, which we consider to be already a core right in the inter-american system of human rights, uh, a fundamental tenet of democracy that is uh, underscored in all of our uh, decisions or reports, as the case may be. and i, too, was. I'm very I'm very interested in the whole notion of an appeal process whether in fact there's any kind of appeal process. So I've been very interested in le learning about that and perhaps some uh, concrete information and in writing later on perhaps if you don't have all of that information. and two, I would like to get a better sense in terms of the numbers of removals of judges because what you gave to us, that seems very high in terms of the amount of judges that have been removed, but then I'm not too sure what it was like before this uh, regime, so to get a sense, a, a comparative sense of before and now, what removal, not just from one year, but from maybe a few years back, because it may well be that there's a culture of removing judges in Ecuador, we don't know. So in order for us to really be able to appreciate uh, what is it, if, how dramatic that difference may be or not be, I would like to get some information about that. Um, and I'm concerned too about how new judges are appointed. So, when you remove judges, is there an independent process? Is there an impartial process to appoint new judges? And also, of course, whether these new judges are, are made permanent or whether it's a, a regime of replacing, I think you mentioned many career judges have been removed. Whether they are being replaced by other career judges, permanent judges, or by provisional judges? Do they have security of tenure? Those kinds of issues that I would be interested in getting information on. Uh, so I would give you 10 more minutes to respond to our questions amongst yourselves. Uh, do I need to dish it up for you, or would you be able to manage it before I gave you specific? But I can just throw out the 10 minutes and you manage it. Thank you. Señora Presidenta, señores comisionados, voy a tratar de en tres minutos de resumir un poco las preguntas. Eh, el, el primer tema que tiene que ver con, con casos específicos de destitución de jueces, creo que hay varios, pero hay ciertos que son emblemáticos. Por ejemplo, antes de que esté tipificado el error inexcusable en el código, fueron sancionados los miembros del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que aclararon la inocencia de ciertas personas que fueron juzgadas por el 30S. Por primera vez, magistrados, jueces de la Corte Nacional de la Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano de justicia ordinaria, fueron destituidos por haber dictado una sentencia en contra del Estado ecuatoriano. Acaba el, el Consejo de la Judicatura eh, ordenar eh, destituir a los jueces del Tribunal Distrital de lo contencioso administrativo de, cuente, de Cuenca por haber ordenado que una entidad pública perteneciente a la función ejecutiva con, cumpla con el pago determinado en sentencia ejecutoriada. Yo he dado todos los datos de cuántos han sido destituidos, de tal modo que existen varios casos en que se ha utilizado el error y utilizando conceptos como ligereza, negligencia, simplemente porque se han apartado de normas procesales o porque se han interpretado erróneamente determinadas normas esos han sido los conceptos que han utilizado como error inexcusable lo que sí quisiera referirme al caso quizá de la ley de comunicación y ahí abordar un poco más porque la aplicación de esta ley ha significado para el país un retroceso profundo en libertad de expresión la ley de comunicación que es absolutamente inconstitucional contiene figuras que son eh, que provocan autocensura, ni siquiera censura previa, sino autocensura en los medios de comunicación, lo cual efectivamente atenta contra los derechos de los ecuatorianos. Se han incorporado normas deontológicas en una ley en donde se establecen prohibiciones a los medios de comunicación y a los comunicadores respecto de qué noticias tienen que dar porque afectan a la dignidad o que afectan a los medios de comunicación, cosas tan pequeñas como si los titulares están de acuerdo con la noticia. Se introdujo en nuestro país una figura que no existe en el mundo, que es el hinchamiento mediático, que es totalmente ambigua y sobre la cual se ha juzgado a medios de comunicación. Se incluye un tema que no existe en otro país de que se tiene que los medios de comunicación presentar eh, información relevante. El Presidente de la República invitó a ciudadanos que presenten denuncias ante la SuperTOM que es una, 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 el, el órgano competente para juzgar a, la, a los medios de comunicación y a las personas en general, porque no se había cubierto una noticia de que había recibido el doctorado honoris causa en Santiago de Chile. Entonces decía que por qué no se cumple esta tipa. Y todos los días sábados, él insulta a todos los ciudadanos y cuando un ciudadano pretendió pedir rectificación sobre eh, este tema, eh, una réplica, la Supercom, que es el organismo que sanciona, le dijo que no era posible porque cuando los días sábados el presidente de la República hace sus eh, sabatinas o su enlace ciudadanos o su informe al país, esos eran actos de rendición, no son actos comunicacionales y por consiguiente el presidente esté exento de esta ley de comunicación se ha sancionado a medios de comunicación eh, por el hecho de que se han, se han expuesto ciertas noticias que se las caracteriza como violentas etcétera y prácticamente lo que ha provocado en todo este tema con esto concluye es una autocensura en los medios ya no existe un periodismo de investigación en el ecuador y por lo tanto ha sido nefasto se concluye con la ley de comunicación, con el aparecimiento de un código integral penal que repite figuras que están establecidas en la ley de comunicación, en el código integral penal y actualmente toda la política en general que el Estado tiene es para controlar el contenido de la comunicación. Señora Presidenta, señores comisionados, esta es la carta oficial de la Presidencia de la República, de la Dirección de Asesoría Jurídica, firmada por el doctor Alexis Mera Giler, dirigida a los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Puerto Viejo, amenazándolos, aquí está la firma de él, amenazándolos con, si llegan a fallar a favor, por ejemplo, de un hecho concretísimo, de los maestros jubilados perjudicados por el Estado en sus pensiones jubilares, serán destituidos. Una jueza en la provincia de Manabí se atrevió a tutelar los derechos fundamentales de este grupo de ancianos. Repito, más de 300 han muerto. Esa jueza fue destituida. La causa, el error inexcusable. ¿Cómo funciona el, el mecanismo para sancionar a los jueces? Algo importante, en el Ecuador las cosas nunca han estado bien en materia de justicia. No, no es que hay que ser sincero, porque hay grupos de extrema derecha, grupos que tienen intereses claramente centrados en el país, que pretenden decir que con Correa todo está mal. Y antes todo era un paraíso. No, es falso. Siempre el poder político manejó a los jueces como quería. El único problema es que ahora ya no hay ninguna vergüenza, sumado al hecho que al menos antes teníamos libertad de expresión con el universo, con Ecuavisa, con el comercio. Y ahora los periodistas no pueden publicar absolutamente nada porque su función está tan criminalizada como si se tratara realmente de terroristas. Son perseguidos, vilipendiados y enjuiciados. El caso del universo... Fue tan determinante en el tema de libertad de expresión, derechos humanos en el país, que terminó aterrorizando realmente a la poca prensa independiente que nos queda. Ahora bien, ¿cómo se da el tema del de mecanismo de sanciones? El Consejo de la Judicatura recibe una denuncia, generalmente de alguien vinculado al poder, vinculado al propio Estado. En primera instancia, las direcciones provinciales son las que sancionan. Cuando el juez apela, el juez destituido... El defensor público, el fiscal, apela. Esa apelación va a manos del Pleno del Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Gustavo Yalc, quien fue, repito, ministro del propio presidente Correa. Y en esa línea, la, la, en esa línea el resultado es siempre el mismo: so, se confirma el famoso error inexcusable y el juez es destituido. Estamos hablando de más de 224 jueces destituidos en los últimos siete años en el país bajo la figura del error inexcusable o la falta de motivación. Generalmente se trata de casos que le incomodan al poder. El presidente de la República de las Sabatinas administra justicia, sanciona por anticipado, lo declara usted por anticipado como culpable de un reato, aun cuando esto está prohibido por expresa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cito el caso Lori Berenson contra el Perú. Hay casos tan terribles, no voy a citar nombres, de asambleístas de oposición que denunciaron supuestos actos de corrupción que involucran al más íntimo círculo del presidente de la República. Luego se les lanza una, una cadena nacional para exterminarlos, para pulverizarlos en horario prime time con fondos pagados por el propio Estado y termina pasando lo siguiente, ya ya concluyo, y termina pasando lo siguiente. Esta persona es enjuiciada y quién lleva adelante la acusación fiscal, con esto quiero concluir. El fiscal general. ¿Quién es el fiscal general? El abogado del presidente de la República, en el caso Banco El Pichincha, su ex embajador en Madrid y su ex ministro de Petróleos. Este señor es el que lleva adelante el proceso del derecho penal del enemigo. Es el mejor exponente de Gunther Jacobs en el Ecuador. Al final... Sus acusaciones son tan paupérrimas que terminan siendo, en casos realmente escandalosos, se termina confirmando la inocencia de los acusados. No, no es verdad que en todos los casos no se les ha dado la razón al gobierno. Hay muchos casos, muchos casos, en los que se ha confirmado la inocencia de personas acusadas por el gobierno. Pero, ¿qué sucede inmediatamente? Los que vivimos en el Ecuador, los que somos ecuatorianos, sabemos lo que pasa allá. Pero, ¿qué es lo que pasa? El presidente de la República monta en cólera el caso Mary Zamora y pide, exige sanción para los jueces que se atrevieron a fallar de esta manera. En esa línea. ¿Qué independencia judicial puede existir en el Ecuador? Ojalá que este foro, este, este foro que realmente es importante a nivel de América Latina, sirva para que ustedes, repito, en un ruego desesperado como Consejo de la Abogacía ecuatoriana, ustedes investiguen lo que está pasando en el país y puedan emitir un primer informe histórico sobre la verdadera situación de la independencia judicial en el Ecuador. Muchas gracias. Señora presidenta, señores comisionados, doy respuesta a los tres aspectos que han sido materia de cuestionamiento, preguntas por parte de la Comisión. La primera voy a remitirme al informe presentado por Human Rights Watch, que citando información proporcionada por el Consejo de la Judicatura, sostuvo que desde enero en enero del 2014, eh, 244 jueces fueron destituidos por parte del Consejo de la Judicatura de Transición. De esos, en 132 casos, se invocó como causal el artículo 109.7. Esto es el error inexcusable. 132 casos. Como ya lo ha mencionado el doctor Guarderas, eh, ha habido justamente varios matices que son los que se han conceptualizado por parte del Consejo de la Judicatura para poder establecer esto del error inexcusable. En todo caso, aquí hacen referencia a lo que ya se ha mencionado: que mencionan ellos que cuando se ha configurado un error inexcusable por la ligereza de la actuación de los jueces, en otros casos mencionan que hay normas que, en razón de su pertinencia y jerarquía, pueden ser tenidas como obligatorias. Pero lo que no hay que perder de vista es el pronunciamiento que ya se ha expuesto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha puntualizado ya que esta prohibición eh, por el derecho internacional establecer como causal disciplinaria actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico desarrollen las o los operadores de justicia en algunas de sus resoluciones, que es lo que ya se ha pronunciado. El segundo aspecto, muy brevemente, es el que guarda relación con la manera como están siendo designados los jueces Y en ese sentido, pues ya no lo dicen eh, estos eh, peticionarios. Lo ha mencionado el mismo Baltasar Garzón, presidente de la Abeduría Internacional, que al momento de terminar su informe menciona que en el Ecuador existen tres nudos críticos. El primer nudo crítico es la falta de transparencia para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que fue el primer esfera que se, se entró a transformar. El segundo aspecto, que guarda relación con la, con la falta de independencia de la función judicial. Y el tercer aspecto, la criminalización de la protesta social en el Ecuador. Finalmente, un tercer punto, que no hay que perder de vista ya que pregunta la manera en que se están realizando las apelaciones o las impugnaciones en el país, más allá de que se ha trastocado lo que señala la Constitución de la República en el sentido de que no hay limitación para poder impugnar, sin embargo las leyes inferiores están estableciendo una serie de limitaciones para la facultad de impugnación de parte de los peticionarios. Pero en todo caso... Lo que sí es criticable es el hecho de que no se respete la confirmación de inocencia de un ciudadano. Y en ese sentido, lo que nosotros como abogados hemos alegado es lo que se señala en el artículo 14, numeral 5. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se señala que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y que la pena que se haya impuesto sea sometido a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. De tal manera que la confirmación de inocencia por parte del Estado no necesita confirmación alguna, y que es lo que justamente se está vulnerando en estos casos. Muchas gracias. Listo, gracias. Eh, me pidieron casos concretos sobre el tema de las sanciones a los <coughs> abogados. Sí, Gonzalo Realpe, el propio Pedro Granja, Juan Bisueta. El tema de, de cómo se generaba antes el tema de, de la destitución a los empleados. Vale mencionar que cuando se integra este proceso de reestructuración de la Corte Nacional de Justicia, se aplicó una prueba psicológica a los empleados y todos funcionarios judiciales, con una prueba valorativa de otro contexto internacional totalmente diverso al escenario nacional. Ahora, la evaluación que se hace a los funcionarios judiciales, a los jueces, es meramente en el aspecto cuantitativo. Cuántas demandas ingresaron y cuántas se resuelven. Pero no hay una evaluación en el aspecto no, 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 no. cualitativo para medir el grado de motivación y justificación de cada una de las resoluciones que se las presenta. Y para culminar, el tema de, de la inconstitucionalidad, ¿cómo desemboca en el tema de, de esta falta de independencia de la función judicial? Desde el Consejo Nacional de la Judicatura se les prohíbe a los jueces que vienen a constituirse en constitucionales que acepten acciones de protección, es decir, lo que internacionalmente conocemos como la acción de amparo, cuando se traten de eh, acciones que se ejercen contra el Estado. Y en este contexto, solo para aclarar, el artículo 338 del Código Orgánico de la Función Judicial, en su inciso segundo, establece, la suspensión no podrá ser inferior a un mes ni mayor a seis meses, atendiendo la gravedad de la falta. Esa es la figura con la que a los abogados se nos coarta nuestro derecho a la defensa y desde luego eso desde una perspectiva más amplia desemboca en una falta de independencia de la función judicial en el Thank you so much. I just want to remind you that you do have the opportunity to give us more information in writing all these points although you had a lot more time than normal um but if you are still matters that you would like to present to us in writing we are very happy to receive the information in fact we are eager to receive the information so please follow up especially with the sections and so on you know it's probably best for us to have it in writing so let me thank you once again for uh, requesting the hearing and for bringing us so much valuable information today we are continuing to monitor ecuador we are concerned about ecuador particularly since we did not have the opportunity to learn more from the state, so we'll be watching very closely and following up information. Thank you, all of you who've been here today. It's been a long day, uh, and hopefully, we'll see some of you tomorrow. Thank you again.